la oportunidad de estar con este tipo de ciencias que puedan como palpar todo lo que nosotros podemos vivir día a día. Me parece interesante realmente llevar todo lo que es ciencia y otras cosas también a personas que capaz no tienen tanto contacto con esto, ¿verdad? Y ellos mismos están así re felices, curiosos, podemos ver cómo hacen preguntas y les interesa también responder estas preguntas. Me parece bastante importante porque estamos llevando cosas a personas que tal vez no tengan noción de qué es esto y tal vez le orientemos de alguna manera en lo que a ellos les interesa, en lo que a ellos les gusta. Y es súper bueno porque muchos encuentran lo que les gusta hacer en esto y eso esencialmente, le estamos ayudando a eso. Es única porque tenemos la oportunidad de transmitir nuestro conocimiento, pero no bueno, Techauca es una explosión de ideas, es a la vez una muestra de lo que hace la juventud paraguaya y viene en el mejor momento porque estamos en la economía del conocimiento, entonces es una forma de entender que el mundo está avanzando y que Paraguay también puede hacerlo desde la ciencia, desde la tecnología y desde las oportunidades que hay. Techauca Cacupé y Techauca Villahalle demostraron que los paraguayos están realmente interesados en la ciencia, en la tecnología, que están interesados en cambiar el país, que están interesados en cambiar el rumbo que toma esta nación y que bueno, que son los protagonistas los que hacen realmente que el mundo sea diferente y en Techauca lo podemos ver. La convocatoria de la gente acá y la gente divirtiéndose y haciendo ciencia. Está saliendo todo súper bien. Quiero agradecer muchísimo a la organización por habernos ayudado, habernos apoyado con esto. Esto fue, surgió y de acá está saliendo algo que yo no podía creer, que es el Club de Ciencias de Félix, de Melodía, en realidad. Entonces estamos re contentos nosotros. Ahora esto va a continuar y queremos ver qué va a salir de acá, porque de acá pueden salir muchísimas cosas. También es porque hay muchísima gente y lo que más me doy cuenta ahora es que la gente está muy interesada en la ciencia, sobre todo los jóvenes. No hay oportunidades para los jóvenes y lo que me di cuenta durante el transcurso de todo el día es que ellos están entendiendo todo el tiempo. Que te digan que la ciencia vive ahí, que la ciencia nos hace son los monasterios con monjes ancianos y que necesitas muchísimos años para poder entender cómo reacciona, cómo hay reacciones químicas. Que el mayor logro de Techauca es alentar y motivar a los jóvenes a que persigan sueños de desarrollo científico y tecnológico y mostrarles que eso está a su alcance, no es un imposible. El mayor logro de Techauca es, sería difícil describir porque son muchas cosas en realidad, pero ver, en la primera feria surgió eso y ahora en la segunda feria sí o sí va a salir alguna foto del chico que mira entusiasmado el experimento que está realizando el expositor y como si fuera que cómo puede pasar esto, es brujería, bueno. y la emoción más que nada de los chicos al ver los experimentos, al tocar, al jugar ahí con el robocito o al sorprenderse por de repente experimentos, cosas. El mayor logro de Techauca es hacer llegar la oportunidad a gente que ni siquiera sabía que esto existía. Es algo que yo por ejemplo no tuve y ahora a los 19 años tengo y veo a niños de 5 años que ya tienen esa oportunidad. Techauca yo creo que sigue cosechando logros, no sé si se puede decir este es el gran logro, porque para mí que esto va a seguir mostrando cada vez más y llegando a más comunidades, entonces la posibilidad de brindar a la gente, mostrar estas cosas que se están haciendo quizás mucho en la capital, mostrar a otras personas, yo creo que eso sería el mayor logro. Llevar el conocimiento, democratizar la ciencia a todo el país. El interés en particular, un chico que vino a decir, cuando vio los robots, nuestros robots, vino a decir, yo estoy en el paraíso. Demasiado le gustó los robots. La verdad que me gustó mucho ver que en mi país hay gente que le interesa con
compartir sus conocimientos, me interesa motivar a otras personas a que puedan soñar con ser capaces de cumplir sus metas. Lo que más me llama mucho acá es la forma graciosa así, y práctica y no solamente teórica con la que la gente iba demostrando lo que es la ciencia y las oportunidades que te da la ciencia. Es muy interesante. Realmente creo que es la energía que se concentra acá. Reconocer a muchísima gente, a muchísimos chicos que realmente están interesadísimos en todo lo que hacemos. Y no solo eso, le conoces a otras organizaciones que como la tuya también pueden ayudar y pueden crear así un vínculo, no solamente entre la gente, sino entre las organizaciones mismas. Así crea un vínculo enorme en el país, en la gente, entre todos los grupos que existen. Y creo que eso es lo más importante y lo más lindo que uno puede rescatar acá. El amor de cada uno, la pasión que uno hace con otra vez. Que aprovechemos cada espacio que tengamos, tanto sea de encuentro con la ciencia, encuentro con la cultura, encuentro con la literatura, agarrar como esponja, funcionar todo y empezar a reflexionar de qué quiero para mi vida, ¿verdad? Y yo creo que estos espacios ayudan a decir a mi joven esto quiero. Y si ya lo tenés definido qué querés, bueno, batallar, patear hasta llegar a la meta. No dejes de leer y no te desanimes por lo que te enseñan en el colegio.